noches, bienvenidos a un nuevo programa de Fútbol de Acá. A lo largo de una hora vamos a estar desarrollando y mostrándote todos los goles de los encuentros que se disputaron este fin de semana en el complejo de nuestra ciudad. El Globo recibió la visita de Ferrocarril Oeste, en sexta fue victoria para Ferro por 2-0, en el segundo partido en quinta igualaron 2-2 y para cerrar el sábado en inferiores en cuarta fue goleada para Ferro por 6-0. Ya el domingo, en tercera ganó el equipo de Trenquelauken por 4-3 y en primera ganó Huracán por 1-0. Esto es Fútbol de Acá y a continuación estaremos con todos los goles. El partido que abrió el fin de semana de fútbol en Pellegrini fue el de sexta y Ferro se llevaría los 3 puntos. Huracán salió al campo de juego con Santino Di Nicola en el arco, con la 2 Bautista Reina, 3 Salvador Andrés, 4 Benjamín Baselli, 5 Francisco Suárez, 6 Cyrano Di Nicola, 7 Leonel de la Sota, 8 Joaquín Lorenzo, 9 Alexander Perrut, 10 Juan Cruz Eremarco y 11 Ilian Tirano. En el banco, Joaquín Peredo y Alex Ruiz Díaz. Matías Proeto, el entrenador de la sexta de Huracán. Por el lado de la visita, Ferro formó con Matías Ciancaglini, Bautista Irrazábal, Román Díaz, Maico Tomé, Mariano Vera, Emanuel Bartolomé, Lío Zapata, Jeremías Morán, Nicolás Gonzalo, Baltasar Bilbao, Benjamín Zagardoy. En el banco, Martiniano Raceto, Maximiliano Debat, Fausto Álvarez, Felipe Ruiz y Juan Cruz Ares Martínez. Hugo Farías dirigió técnicamente a la división menor de Ferrocarril Oeste. La paridad en el marcador en el partido de los más chicos se rompería rápidamente porque a los 4 minutos de haber comenzado, Nicolás Gonzalo aparecía para poner el 1-0 y darle la victoria transitoria al equipo de Trenquelauken. Y el gol que pondría las cifras definitivas en este partido de sexta división también llegaría en la primera mitad, a los 18 minutos, a través de Maico Tomé. Be careful.
En los otros partidos de sexta, en esta séptima fecha, Giat y Argentino igualaron 1-1, Monumental goleó 9-1 a las Huasquitas y Barrio Alegre cayó 1-0 ante Atlético Trenquelauquen. En esta fecha quedó libre Atlético Pellegrini. Tabla en sexta está liderada por Atlético Trenquelauquen con 18 unidades. Lo sigue Argentino con 13, Giat 11 puntos, Monumental y Ferro están con 10. Más atrás sigue Huracán con 9 puntos, Barrio Alegre 7, La Huasquita 3 unidades y cierra la tabla último Atlético Pellegrini sin puntos. Octava fecha se enfrentarán Monumental y Giat, Las Huasquitas Huracán, Atlético Pellegrini Barrio Alegre, Atlético Trenquelauquen Argentino. Quedará libre Ferro. Fue 2-0 para Ferro sobre el Globo en sexta división.